El río Duero vertebra la comunidad de Castilla y León de oeste a este. Hoy sigo sus aguas hasta Valladolid para llegar al único espacio natural protegido de la provincia. Riberas de Castronuño y Vega del Duero es una reserva natural nacida al abrigo de una presa construida ya por los años 50. Aquí, las viejas historias de pescadores, las paladas de los piragüistas y la paciencia de unas gentes que saborean cada minuto al borde de la ribera nos acompañarán en un viaje que nos obligará a mirar, por supuesto, a las aguas del Duero, pero también al cielo de la meseta castellana. Bienvenidos a la Casa del Parque de la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño y Vega del Duero. Yo soy Emilio, el técnico de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en la provincia de Valladolid, y aquí es donde recibimos a todos los visitantes y todos los grupos que venís a la Reserva Natural, en la Casa del Parque. Nuestras especies emblemáticas, la garza imperial, que es el habitante más importante, el ave que nidifica más importante en el Carrizal, que son los emblemas, la garza y el carrizo de la reserva, y también tenemos a la butarda, que es la estrella de la estepa cerealista que nos rodea. Estamos en la zona oeste de la provincia de Valladolid, en el eje del río Duero, que va desde Valladolid, Tordesillas, hacia Salamanca. Es muy fácil de encontrar, está muy cerquita del nudo de Tordesillas, una reserva natural de 8.420 hectáreas, comparada con los grandes parques naturales de la región, es pequeñita, pero es espectacular porque es un ecosistema fluvial, como si fuera un pequeño Amazonas. Estamos ahora en la playa fluvial aguas abajo de la presa de San José. Esta es una extensa playa fluvial donde viene mucha gente a bañarse en verano. Allí más atrás hay una pradera muy grande. Aquí tenemos una isla fluvial que en verano, cuando baja el cauce, el nivel del río, se puede cruzar y la gente disfruta mucho bañándose. Aquí tenemos que tener cuidado porque andan revoloteando por aquí los chorlitejos. Y todas estas gravas, todos estos cantos rodados que vemos por aquí, es donde aprovecha para anidar porque sus huevos se confunden, con lo cual tenemos que andar pisando con cuidado para no pisar huevos. Bueno, la presa de San José es la infraestructura, esta gran infraestructura, fue la que originó el embalsamiento del río Duero, creando una gran lámina de agua y una gran extensión de carrizal. En esa extensión crían, anidan y se refugian en multitud de aves, más de 200 especies de aves, 24 especies de mamíferos catalogadas, 5 de anfibios, 12 de peces,
10 especies de reptiles, que ha motivado que esta reserva esté también incluida en la Red Europea de Protección de Áreas Protegidas Natura 2000. Como cepa, zona de especial protección para las aves, porque es un área crítica de cría de garza imperial, de martinete, de aguilucho lagunero, y también como CEC, zona de especial conservación, por el galápago leproso, la nutria en medio de la meseta castellana y toda esa variedad de especies que hacen que sea un espacio muy singular. Allí vemos cómo se levanta un cormorán ahora. Hay una gran población de cormorán grande que en los últimos años ha ido remontando el río y ahora anidan en una gran chopera de la reserva natural. Dentro de todas las figuras de protección de los espacios naturales protegidos, una reserva natural se declara para proteger ecosistemas que por su singularidad, fragilidad o rareza hace necesario que se protejan. Una reflexión que quiero hacer aquí sobre la importancia de la conservación de la naturaleza es que os estoy hablando de la gran cantidad de hábitats que tenemos en este ecosistema, en este gran ecosistema fluvial. Lo importante son, frente a la naturaleza, son las grandes infraestructuras, las carreteras, como el nudo de autovías que tenemos en Tordesillas, la vía del AVE, la vía del tren que nos pasa por aquí por la reserva, las fábricas, las centrales, pero no nos damos cuenta al final de que la infraestructura esencial para la vida es esta, la naturaleza. Aire puro, agua limpia, tierra fértil, vegetación, es lo que nos permite respirar, beber, comer, vivir sanos. Gran parte de la reserva es zona de reserva, es decir, es zona acotada para dejar que críen y se refugien todas estas especies de las que os he hablado. La senda de los almendros con sus observatorios pues es la ruta más familiar y más recorrida. Y tenemos otra senda, la senda de la cañada, que es una gran ruta para hacer senderismo a pie o en bicicleta de montaña, en BTT. Y allí arriba, sobre las colinas, en la parte alta, en la zona de estepa cerealista, hay un mirador, el mirador de Peñarrubia, que domina todo el ecosistema, todos los hábitats y todos los ecosistemas de la reserva. Pero esa es una ruta un poco más para aventureros, deportistas. Pero hay un lugar singular, un lugar con encanto, que recuerda mucho esa pequeña jungla que tenemos aquí, que es el Mirador de la Abadesa, en Torrecilla de la Abadesa. Muy cerquita de Torrecilla, a 1 kilómetro del pueblo, se puede ir andando, es una ruta perfectamente accesible. Y el mirador es un lugar con mucho encanto, un balcón sobre el río. El 26 de abril de 1958 se inauguró la Presa de San José. Por su modernísima construcción se pone de relieve el ingenio de la técnica española. Así decía la prensa de la época. Y ojito, todo este conjunto costó 35 millones de pesetas de la época. Por ahora, mirar no cuesta. Así que dejo atrás los casi 7 metros de salto de agua y pasito a pasito me encamino a ese balcón sobre el Duero donde espera Cristina, una monitora autóctona de la que me han dicho que tiene la vista muy aguda. Hola, soy Cristina, la educadora ambiental de la Casa del Parque. Os he traído hasta un mirador, se llama el Mirador de la Abadesa, pues porque yo vivo aquí. Estamos en Torrecilla de la Abadesa y, bueno, como veis, el paisaje es excepcional. Estamos a pie de río y desde aquí se pueden ver, pues, en esta época del año, un montón de cigüeñas. Todos los nidos que vemos, casi a simple vista, están ocupados por cigüeñines. Me he criado en Tordesillas. Trabajo en el centro de recepción de visitantes, en el centro de interpretación que está ubicado en Castronuño, pero vivo en Torrecilla de la Abadesa, que su término municipal también está incluido. Entonces, bueno, mis hijas se están criando aquí, están disfrutando de estos paisajes. Salir de casa y estar ya en contacto con este entorno es una suerte. Poder combinar mi tiempo libre y mi vocación de educación ambiental
en un mismo punto, que es el espacio natural que estamos visitando, pues es una auténtica fortuna. He podido volver al lugar donde he nacido, donde me he criado y encima pues a desarrollar mi profesión. La verdad es que no me imaginaría que mi día a día no pasara en este entorno. Aunque sí que he tenido contacto con la ciudad, mis estudios se han realizado en ciudades, por supuesto, pues tal vez voy al revés que mucha gente que vive en la ciudad. Pasan un ratito muy corto de su tiempo libre en el campo y luego se van a las ciudades. En mi caso yo es al revés, mi día a día, mi profesión y mi día a día se desarrollan en el campo, en un entorno como el que estáis viendo. Y es ratitos de mi tiempo libre cuando voy a la ciudad a desconectar un poco, pero lo echo mucho de menos y enseguida vuelvo a pasear, a sacar los prismáticos, a ver qué tal van los cigüeñines. Bueno, estamos en el mirador de Torrecilla de la Abadesa, es muy nuevito, tiene año y medio o así, y la verdad es que se accede de forma muy sencilla desde el pueblo y es el paseo de un montón de vecinos de Torrecilla. Para mí es un lugar con encanto, pero por supuesto os quiero enseñar la senda de los almendros, que es una de las más conocidas del entorno. Venid conmigo que os acompaño. Nosotros somos el Club de Piragüismo de Tordesillas. Llevamos unos 15 años trabajando con diferentes categorías. Nos vincula muchísimo al río, no por el deporte en sí con la piragua, sino porque lo que es el río, lo que es la naturaleza, lo que engloba al río es para nosotros increíble. Es decir, es una sensación muy agradable en el que todos repiten, no simplemente por el deporte, sino por la relación directa que tienen con la naturaleza. Tenemos un paraje impresionante. Tenemos alrededor de 5 kilómetros del municipio de Tordesillas, que las vistas para nosotros son un privilegio de Tordesillas, en el que vivimos sensaciones que ya me gustaría a mí que el resto de los de Tordesillas tuviesen. Sí que es cierto que hay parajes súper bonitos, preciosos, como es el lago Sanabria, que es una preciosidad, pero no se disfruta tanto como en casa, ¿no? Muchas veces en el fútbol decimos, va, el que juega en casa tiene preferencia, pues aquí lo situamos desde otro punto de vista, es decir, disfrutamos muchísimo más los que estamos en Tordesillas y remamos en nuestro entorno que en el resto, porque al ser algo diferente, como que lo vemos de otra manera, no quita que sea parajes indudablemente preciosos. Somos 60, desde los más pequeños que tienen 8 años hasta los más mayores que tienen un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 60, la mitad compite y la otra mitad, digamos que practican el piragüismo como un deporte recreativo. Nosotros que estamos entrenando desde octubre hasta prácticamente el siguiente septiembre, no dejamos de remar, cada estación tiene algo maravilloso. El río sube, el río baja y entonces en función de eso ya sabemos por dónde debemos de navegar. En función de eso sabemos si vamos a ver tortugas, si vamos a ver patos. En 1988 este lugar acogió el Mundial de Pesca en el que el equipo que representaba a España
quedó tercero. Seguro que con este escenario deportivo hubieran ganado el oro. No se dejen engañar por estas mansas aguas. Debajo de ellas se esconde un mundo que durante muchas décadas dio de vivir y de comer a las gentes de Castronuño, que podríamos decir son marineros de agua dulce. Había varias familias, por ejemplo, los Enguilas, los Lichelis, los Chulos, los Polos, los Ponches, gente así. Luego estaban los Peceros, los Mindolos, los Parros y varias más. Unos a una cosa y otros a la otra. Allá abajo se encontraban y ahí salían unas barcas, pero la mayoría de ellos era de la presa para abajo y de la parte arriba del puente para arriba. Si venías cuesta, o sea, río abajo, podías venir río abajo con la barca, pero cuando había que subir el río arriba era más costoso. Entonces bajabas con el burro, un pinche que se llamaba el pinche, o cargaban la barca en el burro y para arriba. Si en invierno podías pescar de día, porque el pescado se conservaba hasta el día siguiente para irlo a vender. En el verano no, el verano empezaba del 15 de agosto en adelante, entonces pues había que ir de madrugada para coger directamente el pescado de la barca y llevarle a vender donde fuera. Cuando hay corriente es mucho más limpio el pescado que cuando está el agua embalsada, por ejemplo ahora. Por ejemplo, para la zona de Pollos, Herreros, todo eso, ahí se salía pescado bien. La zona de Villafranca, Las Peñas, todo eso para abajo también. Pues es que ahora no hay pescadores, o sea que ahora ya no es, eso se ha perdido casi prácticamente, pero la zona esta se ha perdido totalmente. Por sí puede haber uno que, o dos o tres, pero que llevan sin hacerlo a lo mejor 30 o 40 años. O sea que no es fácil decir, era mejor antes que ahora para esto. Bueno, encontramos ahora uno de los lugares más especiales de toda la reserva natural. Os quiero enseñar la cueva. Estamos en la senda de los almendros y es una de mis paradas favoritas. Durante las escaleras nos ha estado dando el sol y la vegetación era pues la senda de los almendros, que encontramos almendros. Almendros, tomillos y vegetación rasa muy soleada. Pero ahora que estamos ya más cerca del río, la humedad que aporta el río ya influye en este entorno. Y si vemos a nuestro alrededor, encontramos que ya no hay almendros. Ahora encontramos higueras, saúcos, chopos, vegetación que le gusta mucho el agua. Este entorno está lleno de pequeños pajarines que cantan muy fuerte, les podemos escuchar muy bien, pero son difíciles de ver, porque aprovechan las hojas de la vegetación de ribera para esconderse. Es una estrategia, es un mecanismo de protección. Utilizan la vegetación de ribera y tan tupida para esconderse, pero darse a entender. Estamos oyendo carboneros, currucas, oímos herrerillos. Y si prestamos un poquito más de atención, incluso podemos oír el canto de un cuco. Ese es el más fácil de reconocer, porque su propio nombre dice cuco, cuco. ¿Cómo se llama? Pues cuco. Aunque es un nombre fácil de reconocer, en realidad un poco pillo, porque no hace su propio nido, ¿eh? Aprovecha el nido de otros pequeños pajarines para poner ahí sus huevos y que sean los dueños de ese nido quien cría sus polluelos. Así que si alguna vez os llaman cucos, no, a ver cómo os lo tomáis, que no va bien. Además de oír al cuco, al herrerillo, las cigüeñas, ¿qué no escuchamos? Vivimos en entornos urbanos, en entornos donde hay ruidos, coches y demás. Vamos a parar un momentito y vamos a disfrutarlo. ¿Veis esa sensación cuando el profe en clase abre la ventana y de repente entra una ráfaga de aire fresco? Qué rico nos sabe, ¿verdad? Bueno, pues estar en un entorno natural como este, en este espacio natural donde solo oímos sonidos naturales, pasa lo mismo con nuestra mente. Oxigenemos nuestra mente. Buscad un rinconcito similar a esto y disfrutad de él.
Los zarcillos son muy divertidos porque esta sujeción es amortiguada como las bicis. Entonces mirad, boing, boing, que esto lo hace todos los años porque es una planta anual. Entonces por aquí encontramos restos de nueza. Mira, este está seco, esto es del año pasado, pero mirad, otro, boing, boing, boing. Es muy divertido la nueza, pero es tóxica, así que es divertida, pero un poco peligrosa, bueno, no peligrosa, pero... Y luego lo efímero de la rosa mosqueta. No la cojas, disfrútala. Haz fotos, dibújala, huélela, lo que quieras. Porque es una flor que en cuanto la coges es tan frágil y delicada que sus pocos pétalos, nada más que la hayas cogido, se caen. Del rosal silvestre, que también lo conocemos como rosa canina o tapaculos, se obtiene el aceite esencial de rosa mosqueta, tan bueno para nuestra piel. En la Casa del Parque hacemos talleres de cosmética natural y utilizamos el aceite esencial de rosa mosqueta pues para hacer jabones, crema facial, bueno, y de todo. Pero ¿cuál es la rosa mosqueta? Pues vamos a ver en nuestro entorno que encontramos. Ahí la tenéis. El rosal silvestre o el tapaculos, lo que pasa es que decir crema facial de tapaculos suena un poco mal. Un luthier en Castronuño lo que hace es dedicarse a reparar lo que otros rompen, o los accidentes que pueden sufrir los instrumentos musicales, que son delicadísimos, y siempre hay golpes, siempre hay roces, siempre hay desperfectos en instrumentos, y aparte hay que hacerles un mantenimiento anual, es importante para su funcionamiento, pues ya que son instrumentos muy caros, no puedes tener un instrumento, yo que sé, como este, por ejemplo, que este trombón puede valer 4.000 euros y que no funcione. Es mi pueblo, esto es... Esto es una zona privilegiada en Castilla y León. O sea, lo que no tengamos aquí es difícil tenerlo en otro sitio. Lo único que no tenemos es la clientela que puedes tener en Valladolid. Pero afortunadamente tenemos correos, tenemos EUR, todas las empresas funcionan. Entonces el menor problema es el sitio donde trabajes. Y claro, de trabajar en una ciudad con tanta gente a trabajar en un pueblo tranquilamente, no te molesta nadie, estás a tu aire. Siempre hay alguien que te viene a echar una visita, a echarte una mano. No tiene comparación ninguna con tener un taller en un sitio grande. Entonces, a lo que nos dedicamos es sobre todo a los mantenimientos y a reparar abollones. Esto puede ver que está toda la campana abollada, deslacar, volver a lacar, pulirlo, 50.000 cosas. Y vamos a quitar un poquito el óxido. Quiere decir que se está oxidando de dentro para afuera. O sea, cuando el óxido sale fuera, nos arriesgamos a tener un agujero. Aquí tiene un agujero. Una vez comprobado, se solucionan los problemas que pueda tener, se vuelve a pulir, habría que lacarlo o darle una capa de cera protectora. Es casi, casi como un ojalatero, pero con muchísimo más cuidado, claro. De arreglar una cazuela de 5 euros, arreglar un instrumento de 4.000, pues esa es la diferencia. Pero vamos, el proceso básicamente es el mismo. Todos los instrumentos tienen complicación, todos. Todos, o sea, no hay ningún instrumento fácil. No hay ningún instrumento fácil. Por ejemplo, un trombón de varas. Esta es la vara de ese trombón. Un simple golpe que pueda tener inapreciable. O sea, a lo mejor ni se ve el golpe. Pero es lo suficiente para que esta vara no corra. Aquí hay un punto. ¿Lo veis? Que no baja. Entonces, eso es un puntito, un golpe. Hay que buscar el golpe en la vara. Quitar el golpe, comprobar que la vara no se ha movido. Importantísimo. El paralelismo de las varas. Porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Y esto siempre hay que ir por partes. Le acabo de ver ahora mismo al trasluz. Aquí tiene el golpe. Aquí exactamente tiene el golpe. Un golpecito prácticamente inapreciable. Ya no funciona el trombón. No nací con el instrumento de la mano porque hubiera sido muy difícil el parto. Pero creo que me ha dicho mi madre que lo primero que hice nada más salir fue agarrar unas baquetas. Eso es lo que me ha dicho mi madre siempre. Yo tengo 41 años y llevo en la profesión 32. O sea, desde los 8 añitos funcionando por ahí, tocando, estudiando, sigo estudiando, a mi edad, estudiando todos los días, no queda otra. Esto es un oficio que si, decía Louis Armstrong, que si dejabas un día de tocar, lo notabas tú. Y si dejabas dos días de tocar, lo notaba la gente ya. Entonces esto no se puede dejar ni un solo día. Domingos, fiestas, todos los días. La ventaja es sobre todo el entorno de trabajo.
sobre todo la tranquilidad de no tener... Tienes que probar un instrumento, los instrumentos todos hacen ruido, todos. Y en Valladolid, yo he tenido taller en Valladolid, y faltaba que probaras, yo que sé, una trompeta, das tres notas con una trompeta y estaba el vecino llamando a la policía, oye, que me están molestando. Cosa que aquí nunca en mi vida, creo que tengo las mejores vecinas que un músico puede desear, nunca en mi vida me han protestado. Como dar los mínimos golpes posibles y lo más suave posible, para no hacer más destrozos del que ya tiene, claro. Que suene que estás dando encima del mandril. En el momento que no suene a metal, la estamos liando. Y esto es una cuestión de paciencia, esto no es trabajo físico, ahora trabajo mental, cuidado. La reserva de Castronuño suena sobre todo a naturaleza. Es una gozada levantarte por la mañana, que aquí no se escucha ni un solo ruido, y estar escuchando los cantos de todos los pájaros de por alrededor. Toda la algarabía que preparan todos los pájaros que tenemos ahí en la reserva. O sea, salir a dar una vuelta por aquí, por el campo, incluso llegando a la plaza ya sientes la naturaleza encima de ti. Eso ya es el sumo. O sea, que acabar de trabajar, que te aburras y puedas coger las cañas directamente, marcharte al río a pescar o a dar una vuelta por la reserva o estas cosas, eso es impagable. Impagable. Esta afición es, vamos, inevitable aquí en Castronuño. O sea, tenemos el río al lado, si es que desde aquí se ven las escuelas, la iglesia, todo el pueblo, tenemos el río a 200 metros, esto hay que aprovecharlo. Poder mirar para cualquier sitio y estar disfrutando de todo, puedes disfrutar del pueblo y del campo, o sea, estar disfrutando de todo a la vez. Y dentro del mismo pueblo, que es lo importante. Pues en un lugar como Castronuño, complicado por la falta de puestos. Nada más nos permiten pescar en las inmediaciones de este regato, teniendo kilómetros de orilla libres y con puestos hechos. Pero claro, hay que proteger la fauna. Bueno, pues precisamente por eso, toda mi familia, por parte de mi padre, fueron pescadores toda la vida. Tengo la suerte de que mis tíos, mis primos y sobre todo mi vecino Felice, que en paz descanse, yo me bajaba de pequeñito, con 3 y 4 años, nosotros nos bajábamos aquí arriba a los motores a pescar. Y desde muy pequeñito. Sí, era un medio de supervivencia. No había otra cosa. O sea, los que tenían a mano eran los peces del río. Ahora, pues es un hobby como... Creo que como la mayoría de pescadores que existimos ahora mismo. Tenemos un embalse que admite prácticamente todas las modalidades. Desde orillas limpias que te permiten pescar a cola de rata a lo más productivo, que es el carfishing. Sobre todo ciprínidos, carpa y barbo. Ahora las bogas han desaparecido y algunos peces han desaparecido, pero bueno. Básicamente carpa y barbo. Hay muchísimo blas, mucho lucio también, pero lo que más abunda aquí en el embalse es la carpa en todas sus variantes y el barbo. Una jornada ideal empezaría pues al amanecer, para que cuando amanezca ya tener las cañas tiradas. Es el mejor momento que tienen, junto con la última hora de la tarde, sobre todo aquí en este embalse, que como no cubre mucho, cuando pega mucho el sol el agua se calienta y los peces buscan profundidad. Entonces tienes que saber más o menos las profundidades del embalse para poder aprovechar pues las costumbres de los peces. La comparativa que te puedo hacer entre luthier y pescador es ninguna, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es simplemente que ha coincidido que puedo hacer las dos actividades sin salir de mi municipio. Recuerdo un día aquí con un primo mío que sacamos dos cajones de barbos. De barbos pequeñitos, pero estuvimos en dos horas y media, calculo que sacaríamos unos 30 kilos de barbos entre los dos. Ese día, bueno, una locura, una auténtica locura, picaban sin cebo. Con el anzuelo simplemente, el anzuelo limpio, caía al agua, pumba, un barbo. Para encontrarte un día de esos tienes que tener, pues yo qué sé, 300 días de irte bolo para casa, de no sacar más que los plomos mojados. Ayer sacamos una de 7 kilos 440,
Antes de ayer salió otra de 10 kilos justos y normalmente salen ya de entre 5 o 6 kilos es lo más normal sacar aquí. Ahora pues recemos, no nos queda otra que rezar. Salía vaya los dos pescadores, que siempre solían ir dos, pues ya. Y claro, uno tendía las redes y el otro se quedaba a los remos. Llevaba las redes, un varal largo, para cuando se echaba las redes, picar en las peñas de las orillas, de lo que es el río, y picar para que los peces movieran y cazaran, entraran en las redes. Es como se funcionaba. Barbos, carpas, bogas, es lo que más, esas tres cosas eran las que más se salían, lo que mejor se vendía por todas estas zonas también de por aquí, de Alaejos, Cantalapiedra, la parte de Guarrate, Bóveda de Toro, Villabuena y todos esos pueblos de por ahí, era lo que más se vendía. Había bastantes barcas porque éramos unas 50 familias, las familias de antes eran muy largas, y vivían la mayoría de todos ellos, unos de la pesca y otros de peceros, de venderlo. Siempre era o trasmayo o redes. Una era de arrastre, una barca entraba por el río y el otro se quedaba más a la orilla y iba arrastrando. Esto es un trasmayo. Esto es un trasmayo que, como veráis, tiene unas mallas anchas y unas mallas pequeñas. Entonces, al entrar en la malla ancha, la malla pequeña sale para afuera y aquí queda ya agazapado el pez. La carpa o la boga, lo que fuera. Estos más eran para coger machos, barbos grandes. Había barbos muy grandes, el tipo de trasmayo. Luego las redes eran igual, o para no tenía estas mallas anchas, y se las cogía, se las tiraba, se la iba bordeando y arrastrando para coger la pesca. Allí solo entraban en la malla pequeña, metían la cabeza y es como se quedaban. Y en estas paredes de ahí, que eran bodegas, ahí se hacía mucho y se cocía mucho los trasmayos, porque aquí eran bodegas de unos pescadores y siempre estaban por aquí y ahí lo pasaban bien, echaban unos traguillos y al mismo tiempo cocían las redes. Y las redes, cuando no se trabajaba o no había pesca, pues se iba haciendo esto. Hombre, no se echa de menos porque últimamente ya no se podía vivir de ello. Porque esto ya cuando empezó lo de la colza y todo esto ya estaba más vigilada la venta ambulante que... Eso. Anteriormente ibas a vender, bueno, pues sacabas un jornalillo y era lo que te gustaba hacer, pues como a ellos lo hacían, y mi padre, por ejemplo, iba a venderlos. Él los cogía y los vendía, otros no, otros los cogían y se lo daban a otros para ir a venderlos. You've always been my partner in crime. You've always been my ride or die. You'd break the law. Me encantan los miradores. Primero, porque para llegar a ellos hay que esforzarse, pero la recompensa merece la pena. Y lo mejor es que permiten ver las cosas con otra perspectiva. ¿Saben eso de que alejándonos podemos conocer las verdaderas dimensiones de algo? Esta es una pequeña reserva natural. No tiene la extensión de los grandes parques naturales y regionales de nuestra comunidad. Que son espectaculares y que tienen 100.000 hectáreas y tienen muchos sitios espectaculares y sobre todo muchas sendas para hacer, muchos miradores. Aquí en la Reserva Natural de Castronuño, de las riberas de Castronuño y la Vega del Duero, todo está más concentrado. Este es un mirador magnífico para comprender el ecosistema fluvial vertebrado por el río Duero, pero está rodeado de tierras de cultivo. Toda esta zona está rodeada de estepa cerealista, en las que tenemos avutardas, gangas, sisones, alcalabanes, todas las aves esteparias de la zona con poblaciones importantes. Tenemos grandes dehesas de encinas, bosques de pinos piñoneros, en los que, además de la nutria que hay en el río, hay muchos mamíferos como venado, corzo, jabalí, jinetas y lobo. El río Duero, a consecuencia
de la presa se ensanchó, creando este carrizal, este extenso carrizal, donde anidan muchísimas especies de aves, crían ahora en primavera y verano, pero en invierno también es un área de refugio y de invernada de muchas especies incluso amenazadas, como el águila pescadora, y tenemos una de las colonias de cría más importantes y únicas de garza imperial y de martinete de todo Castilla y León. Muchas rapaces, el aguilucho lagunero es otra de las que anidan aquí, el águila pescadora, tenemos en esta zona campea el águila imperial, águila culebrera, la calzada, por supuesto, milano negro, milano real. Hay una gran población, sobre todo de ciprínidos, la más importante es la boga del Duero, en el río, y ese ha sido el origen. Perdona, porque estoy viendo pasar por el río justo una garza que me parece que es una garza imperial. Es una garza imperial que está pasando justo de una orilla a otra. La garza real se va a posar en el carrizal. La garza real es blanca y gris, pero la garza imperial que se acaba de posar justo en la orilla es color púrpura. Mira, ahora mismo tenemos allí enfrente el emblema de la reserva. La garza imperial junto al carrizo. Todo esto lo podemos observar también desde la Casa del Parque, porque tenemos la suerte de tener instalada una cámara en vivo y en directo en la zona de reserva del carrizal. Lo que le da la singularidad especial a este espacio es que en medio de toda la meseta castellana tenemos un mosaico de hábitats con un ecosistema fluvial que es una joyita en un territorio enorme. Cuando yo empecé a trabajar en la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León en 2005, fue justo el año que se inauguró la Casa del Parque. Con lo cual, yo digamos, me estrené en este trabajo con la inauguración de la Casa del Parque, que además la recuerdo con mucho cariño porque coincidí aquí con el director, el técnico de la reserva, justo en las fiestas, se inauguró en las fiestas, estaban los encierros, o sea que fue un momento espectacular. A partir de ahí, bueno, pues mi relación de trabajo prácticamente diaria con la reserva me ha ligado mucho y ya se convierte en una relación personal y afectiva. Personal porque te empiezas a relacionar con todo el equipo que trabaja en la reserva, el director, los técnicos del parque, la guardería forestal, los agentes medioambientales y también con la cuadrilla de mantenimiento del parque, que hace que todas las infraestructuras, las sendas, los miradores estén en perfecto estado, los desbrocen para poder pasar, porque esto es, como os decía, una pequeña jungla. Y ya luego, pues a nivel personal, empiezas a conocer, lógicamente, a la gente de los pueblos, a toda la gente que trabaja en las queserías, las panaderías, en las bodegas donde nosotros llevamos a los grupos de visitantes, y también con los vecinos. Aquí pues te encuentras en la muela normalmente pues a Valentín, que es el poeta del pueblo, a Luis el caseto, que nació allí en el Gurugú, y por supuesto pues he traído a mi familia, mis hijos han disfrutado mucho aquí, con lo cual al final ya es una relación afectiva. Y cuanto más conoces la reserva y comprendes los valores que hay aquí, pues más lo aprecias, más lo valoras y más lo amas. ¿Qué pensaban? ¿Que me había perdido? Pues no. La ruta de los almendros y la senda de los pescadores no tiene pérdida, pero merece la pena tomarse un tiempo para tratar de localizar a alguno de sus habitantes. Claro, que eso es como jugar al ratón y al gato. Los animales son tímidos y precavidos, y el ser humano, pues ingenioso. Uno de los grandes fuertes de la reserva natural es la observación de fauna. Recibimos un montón de visitantes que vienen pues con ese fin. No os podéis perder visitar estos observatorios. Uno de ellos es este, el que está a pie de la reserva natural, a pie de embalse, en la senda de los almendros. Recomendamos que venga toda la gente con prismáticos, incluso si tienen alguna pequeña guía de aves, pues mejor, porque es sorprendente la cantidad de aves que podemos ver, desde garzas imperiales, aguiluchos laguneros, pero podemos aprender la diferencia entre macho y hembra. Este es un entorno que a lo largo del año cambia el color del carrizal, cambia el color de la vegetación de ribera, porque está hecha
está conformada sobre todo por vegetación de hoja caduca, cambian los paisajes de estepa. Cambia el paisaje, cambia la fauna que encontramos en él, sobre todo porque hay una serie de aves migratorias que encontramos que vienen a pasar el invierno, como pueden ser los zorzales o los milanos reales, o aves que vienen a pasar solo la primavera y el verano, como pueden ser las espectaculares oropéndolas, cuyo canto se oye de forma tan clara. Bueno, si tenemos telescopio mejor, pero con unos prismáticos de casa, unos normales, vamos a disfrutar mucho de la fauna que se ve en este entorno. ¡Ay, que estoy viendo un picapinos, de verdad! A ver si os le doy foco y lo veis. Los ornitólogos que vienen aquí a disfrutar de las aves de este entorno dividen su visita. Fijaros, a última hora del día o bien a primera hora del día se van a las zonas de estepa cerealista. Ahí encontramos y encuentran avutardas, sisones, alcaravanes, incluso una población muy interesante de gangas y ortegas que tienen hábitos desérticos. Son capaces los adultos de ir a un charco, empapar sus plumas de la pechuga en el charco y volver volando al nido para que sus polluelos beban de él. Un día caluroso como el de hoy es esencial. Los ornitólogos, después de ver avutardas y esas aves esteparias en esas zonas, vienen al embalse y aquí disfrutan de las aves que os estamos explicando. Recomendamos además que se venga con paciencia. A veces viene el visitante, se acerca y dice, pues si no hay nada. Bueno, estamos viendo en esta visita, en este paseíto, que encontramos una gran variedad de aves en cuanto dedicamos unos minutos a observar despacio, con calma. ¿Por qué parte? Allí hay un posadero grande que allí se ha debido poner una imperial. Mira a ver si vemos alguna tortuga. No, no. Y vamos a ver si vemos alguna garza imperial porque tenemos el carrizal. Está, que van juntos y no se separan, ¿eh? Para mí una de las aves más entrañables, más significativas en este entorno tiene que ser la garza imperial. Habita en esa zona tan especial que es el carrizal. Sin la presa, sin el embalse que hay aquí, no tendríamos la población de garza imperial que tenemos y solo la podemos ver en primavera y en verano. Y viene encima a criar. Vemos sus cortejos, sus plumajes, vemos cómo alimentan a los polluelos y a final de verano vemos cómo esos polluelos empiezan a alzar el vuelo para entrenarse para su futuro viaje migratorio que tienen que hacer en septiembre. Os voy a dejar disfrutando de este observatorio con calma, que observéis un montón de fauna y la disfrutéis. Yo voy a seguir la ruta de los almendros, que por aquí sigue y tiene mucho que enseñar, y nada, cuando queráis os espero en la casa del parque. Las sensaciones que tenemos cuando nosotros nos metemos en una piragua son muy distintas a las que te puedes encontrar en cualquier otro deporte. La sensación esa de que te encuentras en un medio que no controlas, que es inestable, que no es como, por ejemplo, andar, pues es una sensación muy distinta y la verdad que cuando lo controlas es muy agradable y muy interesante para experimentar. Sí que es verdad que desde ya hace bastantes años, desde el Club de Piragüismo de Tordesillas, llevamos intentando hacer una campaña de concienciación a la población de Tordesillas de que el río es algo bueno, y esto viene dado de que en el pasado pues la gente, la concepción que tenía era de que es un medio peligroso debido a que se ahogaba mucha gente, y esto no tenía más razón que la gente de antaño pues no sabía nadar o no tenía un conocimiento suficiente de estas técnicas. El río pues va cambiando en función de las estaciones y el aspecto pues que da depende pues de las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando hay mucha corriente pues el río arrastra mucha arena, entonces se ve de forma más marroncina, y por ejemplo en invierno pues cuando el agua está muy fría la arena se decanta al fondo y es todo lo contrario, está muy transparente, se ven las hojas en el fondo. Entonces también depende un poco de los puntos de vista y a quien le preguntes pues si el río es sucio o no es sucio. Es cierto que no se valora el río como un recurso para el pueblo de Tordesillas al que se le puede sacar mucho partido y que prácticamente está poco explotado y que tendría un gran número de posibilidades a la hora de sacarle partido. Se están desarrollando tanto desde el club como desde el ayuntamiento y otros clubs, pues vienen con la realización de cursos de verano de iniciación,
También se está haciendo en verano con colaboración de la Federación de Piragüismo de Castilla en una competición para las categorías inferiores en la que vienen unos 200 palistas de toda la Castilla y León. Así como una travesía a nado en la que participan entre 120 y 150 nadadores. Te digo que la sensación que tienes cuando vas encima de la piragua y lo que he dicho antes, que vas abriendo el agua, que la piragua va surcando, es una sensación que todo el mundo que prueba repite. Qué curioso lo paradójica que es la especie humana. Sin saberlo, hace 60 años creamos una presa de la que surgió un santuario para cientos de especies. Ahora que sabemos miles de cosas más, parecemos empeñados en cargarnos todo aquello que nos rodea. Quizá nos hacen falta más paseos por lugares como la Reserva Natural de Riberas de Castronuño y Vega del Duero para darnos cuenta que no somos más que unos invitados en esta fiesta que es la vida. Y por cierto, aquí sí que importan los números, porque vida y tierra solo hay una.